Bienvenidos a ¿Qué pasa, St. Lucie? Este programa es traído a ustedes a través del superintendente de las escuelas públicas de St. Lucie, la señora Janelle Yost. Soy Linda Tapia, su servidora de ustedes. Y padres de familia, manténganse al tanto. Por favor, tengan un lápiz y un papel con que anotar números de teléfonos y nombres de las personas. Porque el día de hoy tenemos mucha información para proveer a nuestros padres de familia conciencia sobre qué es lo que le llamamos un coach de promoción, qué grados asiste y brinde servicios y qué es un coach de graduación. Vamos a darles informaciones, los nombres de las personas en las escuelas que están y números de teléfono de contacto. So, el día de hoy voy a empezar con mi coach de promoción, quien también me va a servir como mi traductora para la coach de graduación. Maite, ¿puedes decirme, introducirte un poquito y en qué escuelas estás? Ok, mi nombre es Maite Armas y es la posición de Promotion Coach. Estoy en este momento en la escuela de Samuel Gaines y de Dan McCarty Middle School. Son las escuelas secundarias de Middle School. Para ayudar la posición de lo que es Graduation Coach. Bueno, y ahorita en unos minutos vamos a expandir un poquito en más información en Perfecto. Eso. Y también tenemos a nuestra invitada, que es la coach de graduación. Es su segundo año, so estoy muy entusiasmada por hacerle muchas preguntas. Wendy, could you please introduce yourself? My name is Wendy Bayless-Natta. I am the graduation coach for Dale Cassens and Performance Space. Okay, la señora Wendy es la coach de graduación para la escuela Dale Cassens y para lo que es el Performance Space. Muy bien. Ya hemos estado nosotros en la estación de radio en español, en la gigante 1330 AM. Estuvimos haciendo presentaciones de todas las graduation coaches que tenemos en nuestras escuelas de título 1. ¿En qué escuelas están los graduation coaches? What schools are the graduation coaches at? The graduation coaches are at Port St. Lucie High School, Fort Pierce Westwood High School, Fort Pierce Central High School, of course, Maite at Dan McCarty and Samuel Gaines, myself, and we just added a new promotion coach or graduation coach at that will be serving Forest Grove Middle School, Alapata Flats, K-8, and Pace. Muy bien, Maite. Okay, tenemos bastante la escuela aquí. Tenemos para empezar con las secundarias. Tenemos Fort Pierce Westwood, tenemos Fort Pierce Central, Port St. Lucie High School. Y la señora que está en Dale Cassens y el Performance Space, que es como un alternative. Uh-huh. Y después tenemos yo que estoy en Samuel Gaines y Sam McCarty. Y la señora nueva que empezó con nosotras, Michelle, que va a estar en Alapata Flats y en Forest Grove Middle School. Y también servicio a Pace. Muy bien. ¿Me puedes decir, para los padres de familia que están viendo ahorita en qué pasa St. Lucie y no saben qué es el Graduation Coach, ¿Qué es el propósito de un graduation coach y cómo le va a beneficiarle a mi hijo? For our Spanish audience that are here watching ¿Qué pasa, St. Lucie? What is the graduation coach and how are you going to impact and help my child so that me as a parent, I'm able to understand that? The graduation coaches are working with students between 6th and 12th grade. And our point, the title, I think, doesn't quite explain everything we do. We don't just work with 12th graders. That's my next question. Right. Es mi próxima pregunta. We work with all the students between 6th and 12th grade it's more like a mentoring. Uh-huh. We are there to help them be successful, to talk to them about their classes, if they are missing a class that might prevent them from going to the next grade or from graduating. For the high schoolers, if their GPA is below a 2.0, how do we assist them in doing better? We talk about services and supports that might be there for them. Try to connect them. Okay. Maite, ¿puedes compartir con nosotros en español? Ok. En resumen. En resumen, lo que dice, la posición de graduation coach no es solamente para los seniors, como uno piensa, es de los todos los muchachos. ¿Cuál esa va a ser mi próxima pregunta? Sí, los muchachos de grado sexto hasta 12 grado de graduación, y que es no solamente es ayudarlo con las clases académicas para que tengan todos sus créditos para que puedan promocionar para el próximo grado y para que puedan graduarse con sus amigos y todo, pero también
mantener un GPA o el grado de 2.0, que es lo que requiere para la graduación, y también como un tipo más de como consejería o de mentor, como para ayudar a la persona no solamente a llegar a cuáles son sus propósitos, sus metas, para si es college o otra, la cosa que siguen después. Bueno, la próxima pregunta es, cuando escuchamos que el graduation coach, asumamos, oh, ok, son para los niños del grado 12 solamente. Entonces, el otro día que estábamos conversando, Wendy, me comentaste, pero graduation no es el grado 12, en realidad graduation empieza del 9 desde el kinder. When we spoke, you said something to me, because we talked about, okay, so when you say graduation coach, as parents, we think, okay, oh, they're referring to the senior kids, the kids that are going to graduate. And you exactly reacted the way you just did. And when you responded to me, like, wow, that's something that we need to focus. So can you please touch on that? When does graduation start? Because a lot of our parents assume that it's 12th grade, their senior year. Graduation truly begins in kindergarten. Mm-hmm. We have to work from the beginning till the end to help a child be successful. If a child gets held back in a grade, that already will delay their graduation, so we have to put supports in place and care about how to help that child be successful in those following years. So graduation is every year, because every year you're working towards your final goal of graduating from high school. Maite. Okay, en resumen, que la graduación empieza en kindergarten, porque cada año el niño tiene que cumplir con sus metas escolares para poder promocionar para el próximo grado. Uh-huh. Y que aunque si lo retienen un año, ya eso tiene como su dificultad para poder graduarse y todo, pero la meta final es que se gradúe. Así que empezando con kindergarten, para estar seguro que todo lo que necesita un estudiante pueda estar en su lugar para que pueda promocionar el próximo grado como debe ser. So ya escucharon padres de familia que aquí en Que Pase St. Lucie, lo que es un coach o de graduación o de promoción no es el grado 12, que ese es un mito que nosotros asumamos, sino empieza, como dice la señora Wendy, desde el grado kindergarten en realidad. So eso es algo que quisiera concentrar. ¿Qué más hacen? Parece que escuchamos que hacen visitas a los hogares. ¿Podemos expandir un poquito como qué caso se presentaría para que ustedes hicieran una home visit, una visita a casa? Can you please explain to me, because I know that there's been occasions where that you all actually have conducted home visits. Can you share a little bit about that experience? And what would entail for you to do a home visit, for example? A home visit can be anywhere. For example, with myself, it's been working with high schoolers to make sure they're going to take their ACT the next day. I haven't seen you in 2 days. Are you going tomorrow? Because they're trying to do the ACT to help them graduate. To a child that you has not been coming to school, so you're calling home, and then you ask, well, how about I come by and bring the work your child's missing and just check in on you and make sure everything's okay. It's just to show them that we are one more layer of support, and that we care, and that we want them at school, and we want them to be successful. Okay. Maite. Como acaba de explicar la Wendy, que la visita de la casa depende en caso, pero por ejemplo, ella tiene un estudiante que si va a tener un examen o una cita para un examen en ACT para graduarse, y si no lo he visto en la escuela los últimos días, lo va a la casa y digo, mira, te acuerdas que tienes este examen, tiene que ir, es lo que necesita para graduarse. So puede ser como, de nuevo, como una persona más de ayudante o de consejería, pero también si un estudiante no está en la casa o no ha ido a la escuela, perdón, porque en caso de enfermedad, le puede traer el trabajo que está faltando en la escuela para que no se atrase más y para que pueda estar bastante al día, para que enseñar a los padres que hay otra capa de ayuda a los estudiantes. Me gusta eso, Maite, de que existen ustedes los graduation coaches. Yo estoy tan entusiasmada. Hablan los papás, llame a la escuela, pregunte por Wendy. O depende en la escuela que sea. Claro. Le doy a los padres, miren, pueden llamarle a esta persona para que puedan tener una entrevista con ellos para identificar
cuáles son los obstáculos o dónde es donde está su hijo o hija académicamente. I'm very excited the fact that we have our graduation or promotion coach because now I, the parents call me or they come by and visit me. No, listen, you need to go to the school. This is who you need to ask for. So I like that additional support, and it's another connector between the home and the school. So I really, really like that. Wendy, you're probably going to be the one to be able to shed some light on where did this idea originate of a promotional coach, of a graduation coach. La pregunta es que le preguntó a Wendy, ¿de dónde originó esta idea de un coach de promoción y de graduación? It actually originated with Principal Todd Smith of Fort Pierce Central High School. Wow. Yes. And he brought it to the attention of Mr. Lynch and Mr. Natta in the Title I department. And they were very impressed with the information he had given them. Then they did some research themselves. The state of Georgia had graduation coaches for years, and there was a lot of data that shown that it had an excellent effect on the graduation rate. And then when you dug deeper, it was more than just the graduation rate. It was students' attendance, students being more involved in school. It had an overall effect of improving a student's school and experience. So they ran with the idea. Last year was our first year, and it has been so successful and so well received that we, of course, added two more coaches this year. Kudos to the Title I program. Yes. Maite. Okay. Dice que empezó la idea o la sugerencia por la posición de Mr. Todd Smith, que es el principal del Fort Pierce Central High School. Y él le trajo al señor John Lynch, que es el superintendente del Title I departamento, me imagino. Y el señor Neisa, que le dio bastante de información sobre cómo este programa ha sido implementado en Georgia y cómo tuvo varios metas que cumplieron, no solamente en los números de graduación, pero también los estudiantes que participan más en la escuela, que están más ahí, no faltan tanto. Y en resumen, tiene muchas consecuencias o muchos resultados favorables para los estudiantes. Y con toda la información que presentaron, decidieron de ponerlo aquí en la escuela también. Un aplauso para el señor Lynch y el señor Nada de hacer investigación. Sí. Y traer los fondos y el personal ideal para estos puestos, porque sé que han hecho cambio en nuestras comunidades y sé que van a seguir haciendo cambio y impactando las vidas de nuestros estudiantes, pero los padres de familia. On behalf of Kepasa, thank you to Mr. Lynch and Mr. Nara for doing research on the graduation, the promotion coach, and going through with it, because I know that you all have impacted the Hispanic community and other communities the first year, and I know that you will all continue to even more so impact more students and parents. So kudos to them for that. Maite, ¿puedes compartir algo sobre tu responsabilidad en la escuela secundaria, que es la middle school? Yo trabajo con los estudiantes de los grados 6 a 12. En este caso, estoy hasta el octavo grado, pero como también tengo muchos estudiantes que lo han promocionado del 6 al 7 grado, pero le falta un crédito y nadie le dice nada, llega al octavo grado, piensa que ya están listos para high school y después dice, no puedes pasar porque te falta un crédito del 6 grado. Eso pues mi responsabilidad es para mí asegurarme que yo miro a todos los transcripts o todos los grados de esos estudiantes. So en ese caso, porque tenemos muchos casos. Sí. And estoy muy feliz que ahora hay una nueva persona para Forest Grove. No te imaginas. Pero tenemos mucho ese caso de middle school, de la secundaria, donde el estudiante no pasó una clase de una de las materias. Entonces, ¿qué otras alternativas existen? Tienen, depende el caso y la clase, puede ser que con, si pasan el FCAT en un nivel 2 o más alto, puede ser que se puede dar un crédito por la clase, o lo pueden repetir la clase en vivo con una maestra de nuevo, o también puede ser después de la escuela
o en el internet pueden hacer clases de remediación. So, por ejemplo, si mi hijo, por ejemplo, no pasó una materia ahora y por esa materia no puede continuar a la high school. Exacto. Okay? Entonces, mi hijo puede tomar a ventaja de tomar algún curso en a través del internet si no sí. hay otra alternativa. Exactamente. Y si y él trabajaría en su propio paso o cómo trabaja esto. Bueno, depende cuándo es que se encontró la situación. Como si es a principio del octavo grado y lo necesita para ir a la high school, tiene que resolverlo antes que termine el octavo grado para poder ir a la high school. Okay, bueno, ahora déjate hago esta pregunta. Que si mi hijo no lo pasa para el final del año, en el segundo semestre, ¿podría todavía tener esa oportunidad en el internet? Sí, lo que tiene que trabajar con la consejera y el graduation coach o promotion coach para estar seguro que hacen ese credit retrieval, que es como para poder recuperar ese crédito que faltaron antes que empiece el próximo año escolar para poder seguir la promoción. Porque constantemente recibo llamadas de padre de familia que es que mi hijo no pasó. Ya lleva 2 años en este grado o 3 años en el mismo grado. So, lo que estás tú diciendo de tu trabajo, tú impactarías esas vidas oh, sí. para que no siga eso mismo repitiéndose. Mm-hmm. I was asking, I did that, we were discussing about one of the main issues within our community is that the children are being retained three times, because they didn't pass a subject, a class. So we were discussing about possibly doing the internet course, which would be what, the E2020? Yes. Mm-hmm. And how the children could take advantage of that, because that is reality in our community. And I've been pushing so much for Forest Grove. I'm so glad. We have a graduation promotional coach at Forest Grove. You have no idea, because that is going to be a major impact in all of the communities, but I personally know in the Hispanic community. I mean, there's a lot of work to be done in these schools with our kids. So let me ask you both. Do you conduct meetings? How do you meet with the students? Do you notify the parent? Give me some examples about that. We do conduct meetings with the students, with the parents, with the teachers. We also include the teachers in all of this. That's because great. The teachers are essential to understanding what's going on. Do you do your meetings per grade level, per priorities, on levels ones, levels two? How do you conduct Each school's a little different depending on their need. Okay. It might be grade level that you're focusing on. Maybe I have an eighth grader and he's doing great in eighth grade, but he's missing a sixth grade credit. So I'm going to talk to him. I'm going to talk to his parents. I'm going to talk to my guidance counselor, and we're all going to get together and get this kid into an E2020 class so that he can do his credit retrieval and be successful. Sometimes, like yesterday, it was just me talking to a parent, checking in with that parent and saying, hey, everything's going great. I just have one concern, and just staying in communication. And or it's just seeing the student that you've been talking to about staying on track. Come on, we can do this. And just saying hello. And that kid knows you're there in case he's struggling in a class. Maybe the second 9 weeks he's having real difficulties and needs tutoring. And then you're going, okay, I know our Title I schools will have after school tutoring, should be starting up soon. Which is something we're going to talk about. Right. And saying, okay, we need to get you in that after school tutoring program so that you can get caught up in this class so that you can get a passing grade. So it's a number of different things we do, but we try to communicate with all parties. We want to keep everybody involved, not just the student. That's the awesome. Parents, the teachers, your guidance counselor. If it's an attendance issue, we're going to pull in the social worker. Mm-hmm. Good. And go chase down that child and get them back in Good. School. Good. Maite, en resumen. Ok, que es un montón de servicios que nosotros proveemos con los estudiantes. No solamente las reuniones con los estudiantes o los padres, también las maestras, los guidance counselors, a veces hasta los administrators si hace falta. A veces si el estudiante no va a la escuela, también tenemos que buscar un social worker para que le vaya a la casa y visitarlo. Hay muchos servicios que tratemos de proveer a los estudiantes, no solamente en pasar los créditos, pero en
si están fallando algo, necesitan una dificultad en matemáticas o un curso, le buscamos lo que es los resources del after school para que le ayude con remediación. Wow, it's a lot. It is. It's a lot, and my respects goes to all of our graduation coaches and our promotion coach. Let me mention a little bit of some of the other things that I need to, and then I'm going to come back to the two of you. Padres de familia. Los estudiantes que salieron en mayo del 2014 que recibieron un certificado de completación, the certificate of completion. Los estudiantes que solamente les faltó pasar la parte lectura o la parte matemáticas de FCAT, necesitan llamar al distrito escolar al 429-3600 y comuníquense con el Departamento de Contabilidad y Asesor, que es Accountability and Assessment, porque la fecha para que ustedes se puedan registrarse, los estudiantes que ya no están en la escuela pública, que son adultos y están en casa o haciendo alguna otra cosa, pero solamente recibieron un certificado de graduación, necesitan registrarse para que se tomen el FCAT retake, para que vuelvan a tomarse la parte, sea lectura, o sea matemática, o sea ambos, para que se puedan tomarse esa parte y puedan pasar y para que puedan recibir finalmente una diploma, que eso es lo que estamos hablando aquí. So, padres de familia, por favor, esténse al tanto de eso. También quería compartir con ustedes que el señor Michael, que antes estaba sobre el programa del siglo XXI, que es el 21st Century, ahora están ofreciendo otra tutoría que es para estudiantes nivel 1 y nivel 2, del grado 4 al grado 8, solamente en las escuelas de título 1. Los estudiantes que están en la high school, as we said for the high school tutoring, por favor pónganse en contacto con su consejero de estudiantes, que es el guidance counselor, o con la graduation coach, que tal vez tenga esa información, porque las escuelas preparatorias, que son las high schools, van a ser tutoría, pero de otra manera. Entonces, esta tutoría que le estoy ofreciendo, que el señor Michael es la persona que está coordinando todo esto, es solamente del grado 4 al grado 8. Entonces, este programa empieza el 6 de octubre del 2014. So, padres de familia, el día de ayer les enviaron una carta. Por favor, llenen la solicitud y envíenla, porque los espacios son limitados en nuestras escuelas de título 1. Porque tengo padres, familia, mi hijo, mi hija está bien, está haciendo muy bien. A lo mejor está haciendo bien para usted como papá o mamá, pero punto de académico, el estudiante necesita esta ayuda. No le enviarían la solicitud si su estudiante no fuera nivel 1 o nivel 2, que fueron los resultados del examen del EFCAT. Entonces, padres de familia, la solicitud tiene que ser entregada antes del día 1 de octubre, por más tardar. Pero si usted se espera hasta el 1 de octubre, a lo mejor ya no va a haber espacio. Llénenla y envíenla para atrás. Otro anuncio público que les estoy haciendo es del Healthy Schools, que es de las vacunas que están que van a estar disponibles totalmente gratuito, gratis, ningún costo. Esto será el día 2 de octubre y el día 3 de octubre en todas las escuelas del condado de St. Lucie. Son totalmente gratis. Entonces, padres de familia, se les envió la solicitud, va en inglés, español y creol. Está el número 1-800-566-0956, por si es de que ustedes tienen alguna pregunta. Por favor, llenen el formulario. Como les digo, la vacuna es totalmente gratis, es del flu. En la solicitud tiene que si el estudiante tiene aseguranza, por favor, noten la información.
muy claro, no es requerido que el estudiante tenga la aseguranza para que se le dé la vacuna del flu. Ahora, ahí hay un cuadrito en la solicitud donde dice que no tiene seguro, quiere decir uninsured. Entonces, allí es donde ustedes, si es de que no tienen seguro médico de ningún tipo, le marcan allí. Eso es todo. No es que tengan que tenerlo para que le den esta vacuna. So, padres de familia, esta solicitud las tienen que regresarlo lo más pronto posible. Las vacunas son solamente 2 días, el día 2 y el día 3 de octubre solamente. Ahora, regreso para atrás con nuestros coaches y de promoción y de graduación. Wendy, as I was mentioning about the FCAT retake, that the deadline for registration is September 22nd. Is anybody reaching out to those students that only received a certificate of graduation that were your students that you all were probably servicing in our Title I schools that graduated or received a certificate of completion in May of 2014? Typically, for the students that have received a certificate of completion, I hope that they understood when they were told that that is not a diploma. And that's a misunderstanding mm-hmm. with a lot of our parents that are non-English speakers. They see a certificate, they see the mark, right. And again, they assume instead of asking. Yeah. It would have been communicated at the time before the ceremony would have occurred okay. that it is a certificate of completion, that it is not a diploma, that they would need to do a couple of different things. They would need to, of course, retake the FCAT, or they could also do the ACT. Correct. That they can receive services for remediation and reading to help them at IRSC, so they would need to contact IRSC. And that is, once that certificate has been given, the student kind of moves outside of mm-hmm. our school and a contact can be lost. Now, I can say, I know for myself and I know for some of the other coaches at the high schools, some of those students, though, we have stayed in contact. and we remind them, don't forget. Good. Don't forget. Yes, they're a little out of our typical load. But we have stayed in contact with some of them, and we will Good. Definitely take their phone call and help them get Good. Signed up for something if they need it. Good. Maite, en resumen, porque nos queda muy poquito. Okay. Estaba hablando del FCAT o del certificado de completión en vez del diploma estándar de graduación, que si los estudiantes ya se graduaron, cuando se graduaron con el certificado, les tuvieron que explicar bien en detalle que no era un diploma estándar, pero que era solamente un certificado. Y le dieron las opciones que necesitaba uh-huh. para poder convertirlo en un diploma general de graduación. Y es el estudiante responsable que tiene que hacer esas opciones, tomar un examen, sí. Pero que también nosotros podemos darle los servicios que necesitan para ayudarlos también. Padres de familia, ya lo escucharon aquí en Que Pase St. Lucie, de los graduation coaches que tenemos y de coach uh-huh. de promoción. Entonces, les doy gracias, Maite, por acompañarnos. Wendy, gracias. Un placer de tenerlos, pero no va a ser la única invitación. Hasta la próxima. Aquí nos vemos en Que Pase St. Lucie.